Muy buena tarde para todos, jovencitos. Tres en punto de la tarde, Muñoz, Quispe, Vargas, González, Rodríguez. ¿Qué pasó? Hoy día únicamente nos quedamos con cinco alumnos debido, pues, ¿a qué? A la pandemia, no creo, ¿no? A que hoy día, pues, tal vez, me voy para allá. A que hoy día tal vez es feriado, ¿cierto? Y lógico, hemos estado atravesando dos exámenes de admisión, ¿no? Hace 2 semanas que se nos han venido dos exámenes, entonces yo me imagino que de repente por aquí varios han optado por tal vez adelantar, pues, ¿no? Su postura de examen, no esperar, pues, ¿no? El día. ¿Qué día, chicos, les tocan el examen? Les toman el examen a ustedes, lo que vendría a ser su examen final, ¿no? ¿Qué día les va a ir el examen final, muchachos? ¿Ah, muchachas? A ver si están por allí o ustedes son justo los que no escriben en el aula, ¿ah? Que están esperando que ingrese alguien que escriba. ¿Ah? A ver, señores, pues somos cinco únicamente hoy. Ah, igual, nosotros vamos a explicar a la clase, ¿no? Pero la idea es, pues, ¿no? Que hoy día que nos estamos acercando, pues, a nuestra última sesión. ¿Cierto, muchachos? Esta es nuestra última sesión. Hemos llegado, como podemos ver, a la semana 18, ¿cierto? 4 meses y medio nos hemos pasado juntos, imagínense, ¿no? 4 meses y medio, ¿no? Alucinante, ¿no? Pasarte 4 meses y medio, ¿no? Yo creo, hola mía, ¿qué tal? ¿No? Yo creo, por fin alguien despertó, Dios mío, ah, ya, listo. Entonces, yo creo, pues, ¿no? Que tras 4 meses y medio, ¿no? Caramba, pues hubiera sido un poquito más, óptimo, ¿no? Un poquito más óptimo. Llegar, pues, a tener un poco más de gente, pues, en nuestro último día, ¿no? Mira, estamos en 2, 4, 6, 8, Dios, qué horrible tener que dictar a 8, ¿no? Pero si estas son las circunstancias, no nos queda otra. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Listo. Entonces vamos a meterle, ¿no? A nuestra clase de hoy. Pero como ustedes ya más o menos, pues, me habrán sacado mi perfil, ¿no? Yo siempre hago lo contrario, ¿no? Siempre hago lo contrario. Me gusta, pues, ¿no? Estar contra la corriente de cierta manera, ¿no? Entonces me imagino, ¿no? Que la gran mayoría de profesores que ya han tenido los días lunes, martes, ¿no? Lunes, martes y ¿qué día es hoy? Miércoles, ¿no? Ya, los días lunes y martes me imagino, pues, que habrán esperado el final para despedirse, ¿no? El final para despedirse, ¿cierto? Listo. Yo lo hago al revés, lo hago al comienzo, ¿no? Entonces, si únicamente somos, pues, 2, 4, 6, 8, 9 por aquí, piña, pues, me despediré los 9 únicamente. Los que entren después, pues, ya no escucharán la despedida. Listo. Porque yo, tras 18 semanas, de verdad, ¿no? Muchachos, quiero darles, ¿no? Palmas a ustedes, ¿no? Por el trabajo que han realizado, ¿no? Por la meta que se han trazado, ¿no? Que es querer ingresar a la decana de América y definitivamente, déjame contarte, no sé si te lo dije en algún momento, no es fácil, ¿cierto? No es fácil, es más bien muy difícil y el envalentonarte, porque lógico, es un envalentonamiento, ¿no? El enfrentarte a un examen como el de San Marcos, ¿no? De tener que llevar ¿cuántos cursos llevaron, chicos? ¿Ah? ¿Cuántos cursos han llevado por aquí? A ver, vamos, Muñoz, Vargas, Rodríguez, Díaz, Huerta, ¿ah? ¿Cuántos cursos llevaron aquí? A ver, calculando que estudiaban de lunes a viernes, creo, ¿no? Y llevaban 3, 4 cursos diarios, 4, 18, ¿sí? Algo así en cursos. ¿Cuántos cursos llevaban mis amigos? 17. Alucina, bueno, o sea, un maltrato, pues así, pum, 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 ¿no? Semanal en cuestión de cursos, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? La idea es que para poder ingresar ya
se acaban de enterar, creo, tras 18 semanas, que esto no es un juego, no es sencillo, no es postular a X, Y, Z universidades en la cual, pues, 2 por 3, 7 ingresas por aproximación, ¿no? Las cosas son diferentes, ¿no? Las cosas son diferentes y exigen de ustedes, ¿no? Un mayor compromiso con el estudio, ¿no? Para los chicos. Y para las chicas, no para los chicos, para los chicos que estas 18 semanas han sentido de que Renato, yo Franco, me he sacado la miércoles estudiando, Renato, te lo juro, ¿no? Y ya sea cual sea el resultado, ya sea positivo o negativo de lo que vaya a ser, el examen me parece que se lo toman el día domingo, ¿no, muchachos? Sí, me parece que le toman el examen el día domingo, me estoy equivocando. Quispe González, Otelo, Obregón, vamos. Si me contestan sería genial, ¿eh? Listo, el domingo les toman la prueba, ¿no? Entonces, fuera cual fuera el resultado, chicos, ¿no? Fuera cual fuera, ya, la onda es que quede en ustedes, ¿no? La onda es que quede en ustedes el haberse sacado la miércoles acá, ¿no? Ahora no alcanzó, monstruo, conversa con tu viejo, con tu viejita y dile, madre, padre, denme otra oportunidad, yo quiero volver a intentarla, yo sé que la hago, ¿no? Pero de verdad que me faltó, yo puse todo de mí, ¿no? Así como hay un montón de chicos, ¿no? Que te lo digo yo, ¿no? Yo, para que te hagas una idea, o sea, yo el próximo año, ¿no? En el 2022 voy a cumplir 20 años dictando en la pre de la San Marcos, ¿ya? Entonces, más o menos se hace una idea, ¿no? O sea, tú no tienes 20 años, imagínate, ¿no? Tú no tienes 20 años. ¿Qué edad tienen ustedes? 17, 18, ¿entiendes? No, o sea, ustedes no nacían, ¿ya? Tus viejos no se conocían, ¿ya? Y yo ya dictaba, ¿entiendes? Más o menos así es el asunto, ¿no? Más o menos así es el asunto. ¿Ya? Entonces, no, pues, Ale, imagínate, de seguir, sí, puedo seguir, lo más seguro, ¿no? Lo más seguro es que pueda seguir, lo más seguro, pero también, pues, va a estar bien yuca, ¿no? Que justo te toque yo, ¿no? Somos un montón de profes de literatura, somos una plana de 12, 15 profesores, si no me equivoco, ¿no? No es que justo te vaya a tocar hoy, Renato Salas, ¿entiendes? No, o sea, es bien, es una suerte prácticamente, ¿no? Déjame felicitarte por eso, ¿no? ¿Quién fue tu profe, Renato? Oh, listo, anda, no te creo, Franco te tocó. Anda, nada, es humano, es humano. Ya, listo. Pero yo quiero agradecer eso, ¿no? Yo quiero agradecer la buena onda, el punche, ¿no? Que le han puesto, más allá de los resultados, chicos, más allá de los resultados, ¿no? Que queden ustedes, porque no hay mejor juez que ustedes mismos, ¿no? Acuérdate, Renato es solamente el 10%, el 20%. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, el resto eres tú. ¿Entiendes? El resto eres tú. O sea, Renato es, pues, así chiquitito, es para ti. ¿Entiendes? Es chiquitito. ¿Ya? El resto es tu chamba, hijo. Es tu chamba. ¿Ya? No es la mía. ¿Ya? Es tu trabajo, tu esfuerzo, tu amanecida, tu. Esa de que te invitan al cine, Sotelo, mía, ¿no? Y tú dices, ya vamos, el chico que te gusta, imagínate, el Renato adolescente de tus sueños, ¿no? Te invita al cine y tú dices, no, tengo que estudiar. Esa es la onda. ¿Entiendes? Eso es lo que mañana más tarde, ¿no? Eso es lo que mañana más tarde, bueno, no tan mañana más tarde, ¿no? El domingo que salgan los resultados y ustedes, pues, alcancen una vacante. Y si no fuera así, que quede, ¿no? Que queden ustedes el que se han sacado la miércoles por entrar, ¿no? No lo lograron, ¿no? Listo. Y qué bueno que les haya gustado un poquito más la lite conmigo, ¿no? Más allá de que no vaya a ser su carrera, yo sé que todos aquí quieren tener dinero, que todos quieren tener plata, que nadie quiere ser como tu profe Renato, ¿no? Que vive, pues, prácticamente en un mundo marginal, así, a los Dostoyevskis, ¿ya? Pero el haber conseguido de que les guste
un poquito más, ¿no? Un poquitito más el mundo de la literatura, pues buenísimo, ¿no? Y si en algún momento, ¿no? Te acuerdas de ese demente, pues sería genial, pues que de cuando en vez te animas a leer un librito, ¿no? Eso sería muy oportuno. Listo, muy bien, chicos. Monstruo, fue un gusto de verdad compartir con ustedes. Alucinen, 18 semanas, 4 meses y medio, ¿no? 4 meses y medio por aquí, ¿no? Entonces, dale, ¿no? Ya nos veremos en algún momento en la ruta de la universidad, o en otra universidad, ¿no? Ya se verá, ¿no? Ya se verá, uno nunca, nunca sabe, ¿no? Listo, mía, entonces pues ya sabes, no ingreses y vuelves a repetir. Listo, siempre y cuando te toque yo, ¿no? Entonces pues chicos, chicas, chiques, listo, esa fue la despedida. Ahora sí, nos vamos con la última clase de literatura. Vamos, prendan su grabador, pongan caras de tristeza y arrancamos, porque el día de hoy seguimos metiéndonos donde nuestro Taita, ¿cierto? El Taita Arguedas, ¿eh? Y cuando nosotros en esencia, pues muchachos, hablamos de Arguedas, ¿de qué género hablamos? Porque si bien Arguedas ha trabajado varios géneros, no únicamente uno, ¿no? Algo así como Vallejo, ¿se acuerdan? ¿No? Vallejo hizo cuentos, novelas, teatro, periodismo, pero todo el mundo sabe que Vallejo es poeta, pues, ¿no? Cerrado, pero Renato, Vallejo es el poeta del Perú, pues, ¿entiendes? ¿No? Entonces, si yo pienso en Arguedas, inmediatamente, ¿en qué género literario pensamos, muchachos? ¿Eh? Vamos, Muñoz, Vargas, Rodríguez, Díaz, Huerta. ¿En qué género pensamos cuando hablamos nosotros de Arguedas? Así, ¿no? Ojo cerrado, ¿no? Ojo cerrado. Definitivamente el género épico narrativo, ¿recuerdan? No, bueno, épico por cuestiones de narración en verso, narrativa por narración en prosa, ¿no? Pero pues mejor trabajamos con la onda épico-narrativa, ¿cierto? Muy bien. Y Arguedas, claro, porque ustedes miran Renato, pero Arguedas también hizo poesía, Renato, claro, o sea, eso pertenece al género lírico, ¿no? Pero la especie trabajada por Arguedas va a ser cuál de preferencia, cuál es la especie épica narrativa que va a tener mucho más peso en la creación literaria de José María. Muchachos, ¿qué es lo que más trabajó, qué es lo que más escribió el maestro Arguedas? ¿Ah? ¿Cuál es el trabajo mayor que va a tener José María Arguedas? Su trabajo mayor va a caer en esencia en el mundo de la novela. Ya, chicos, en el mundo de la novela. Claro, ustedes me pueden decir, Renato, pero Arguedas también escribió cuentos. Claro que escribió cuentos. Es más, como recordamos nosotros, lo primero que publica Arguedas es un libro de cuentos, ¿no? Se llama Agua. ¿Se acuerdan? No, su primer libro de cuentos. Es más, donde ya aparecía ese personaje que hará de alter ego en la obra que estamos estudiando, Ernesto, ¿no? En su famoso cuento de Warma Cuyay, como ustedes recuerdan, ¿cierto? Pero cuando uno habla, pues, de la literatura y en esencia de la postura arguediana, ¿no? De la postura arguediana, nosotros vamos a tener una palabra clave, ¿no? Y creo que con esa palabra clave la tenemos que caminar, ¿no? Tenemos que caminar hasta el día del examen, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave para poder desentrañar la postura de Arguedas? Ah, ¿cuál es la palabra clave para poder desentrañar la postura argueriana en las obras, mis amigos? Ah, ¿cuál sería esa palabra? En una sola palabrita, creo, ¿no? En una sola palabrita podríamos nosotros decirla de alguna manera, ¿cierto? A ver, Vargas, Rodríguez, Díaz, Huerta, a ver si responden. Ah, la identidad, pues muchachos, cuando uno habla, muy bien, Ale, cuando uno habla de Arguedas, al toque, identidad. Listo, esa es la marca de su literatura. Pero el día de hoy, pues semana 18, ¿no? Vamos nosotros a hablar de los narradores de los espacios y
del tiempo. Listo. Pero por ahí me hicieron una pregunta. No vayan a creer que no leo el chat mientras ustedes van, sí lo leo, pero como venía hablando, no, como venía hablando embalado, no, pero me voy a detener un ratito. Por ahí hicieron una pregunta de que si la pre podría ser presencial para el próximo año. Sí, probablemente, probablemente. Hay todo un ventarrón, ¿no? Todo un ventarrón por ahí que empieza a sonar, ¿no? Que empieza a sonar. Pero puede ser de que se dé una suerte de hibridez, ¿no? Una suerte de híbrido, ¿no? O sea, de educación en esencia presencial, ¿no? Y educación virtual, ¿no? Y jugar con ambos, ¿no? Porque tal vez algunos, pues, ¿no? Por sus viejitos, ¿no? Tienen el temor, ¿no? Tienen el temor de, caramba, yo no salgo, ¿no? No quiero que salgas tampoco, ¿no? Hay chicos que no salen, de verdad, ¿no? Hay chicos que no salen, ¿no? Como también habrá algunos profesores que no pueden salir porque se sienten vulnerables o son vulnerables por la edad, por esta enfermedad, ¿entiendes? ¿No? Y el que se te exija ir a dictar o ir a escuchar clases de manera presencial, yo creo que pueden darse las dos formas, ¿no? Pueden abrirse unos salones que son esencialmente virtuales, ¿no? Para, por ejemplo, pues mi amiga Kaiko, que no la dejan salir ni a la esquina, Kaiko, ¿no? Entonces Kaiko agarra y marca, pues, ¿no? Yo me inscribo en virtual, ¿no? Yo me inscribo en virtual, ¿cierto? Pero Sotelo, pues, hijo, que te Sotelo, pues, para en la calle. Para en la calle, entonces agarra, ¿no? Entonces ella se escribe en presencial, ¿no? Listo, y me imagino que la misma pregunta nos harán a nosotros, ¿no? Pero, por ahí va la onda, ¿no? Pero revélate, pues, Caigo, este es bien monga, ¿no? Tienes que revelarte, pues, hija, ¿no? No, papá, yo voy a estudiar, ¿no? Tú, la Antonella, y le mete un cachetón, ¡ya! ¡Pum! Anda a tu computadora y conversa con tu laptop, ¿ya? Listo, pues, chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos, muchachos, de narrador, cuando hablamos de narradores, en general, ¿no? Mejor hablemos en general, ¿por qué? Por este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy probable, tal vez, ojo, no lo afirmo, pero de repente el próximo año te cambian de novela. Acuérdense que nosotros empezamos con este tipo de examen, por lo menos en el área de literatura, ¿no? Lo empezamos con La ciudad y los perros y El mundo es ancho y ajeno, ¿cierto? Ahora, tras un año nada más, cambió a Crimen y castigo de Dostoyevsky y Los ríos profundos. ¿Quién nos dice que tal vez el próximo año puedan cambiar dos novelas? ¿Entiendes, no? Y proponernos otras dos obras. ¿Entendemos, no? Entonces, nosotros lo ideal sería aprender las conceptualizaciones, o sea, la visión desde el enfoque del narrador, del espacio y del tiempo. Entonces, vamos, mis amigos, que ya somos 15 por aquí aproximadamente. Díganme, chicos. ¿Cuáles son los tipos de narradores que ustedes recuerdan? Ah, ¿cuáles son los tipos de narradores que ustedes recuerdan, mis amigos? Vamos, vamos, al toque, al toque, al toque. Tipos de narrador. Ese es el narrador más conocido, ¿no, Camille? El narrador más conocido, ¿no? El narrador Dios, ¿no? El narrador omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo siente, ¿no? Y eso hace, pues, ¿no? De que él conozca a sus personajes, no únicamente, pues, ¿no? Mirándolos, ¿no? Sino que él mira dentro del personaje, puede meterse a sus pensamientos, saber y reconocer su pasado, alucinar su futuro, saber y conocer sus miedos, temores, angustias, hambres, miserias, ¿cierto? ¿No? Listo. Pero, bueno, Mía ya se malió, pues ya Mía nos mandó todo, cállate de una vez, ¿no? El narrador objetivo, personaje y testigo, listo. Vamos a ver el objetivo. El objetivo, chapo mi cámara, ¿no? Chapo mi teléfono y ¿qué hago? Filmo. ¿Entiendes? Ese es el narrador objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente narrará lo que ven, listo. Pero.
Luego ya entramos a ese narrador, pues, ¿no? Que definitivamente cambia con esos dos tipos primeros de narradores que citaron ustedes, ¿no? El omnisciente y el objetivo. ¿Por qué? Porque el personaje, ¿no? El personaje ya es el que está en primera persona, ¿no? Ya encontramos una literatura generada en primera persona, ¿no? Lázaro de Tormes, ¿no? Lazarillo de Tormes. O bueno, para poner un ejemplo más actual, ¿no? Ahora la gente está locaza, pues, Obregón, Vargas, Rodríguez, no sé si sabían, ¿no? Porque hoy día, pues, solo un grupo selecto, entre ellos tu profe, no, mentira, era solo un grupo selecto de peruanos. Hoy día verá el estreno de qué, muchachos. Ah, hoy día va a haber el estreno. ¿De qué? Ah, ¿qué estreno va a haber el día de hoy, chicos? Ah, el estreno de... Uy, nadie sabe qué estreno hoy día. Ah, es que ustedes viven pegados en el estudio, ¿no? Hoy día estrenan, pues, a ver, Danielito, que está escribiendo ahí alocadamente, de manera emocionada, porque he tocado su superhéroe preferido, ¿no? Hoy día es el estreno, pues, de Spider-Man, ¿no? Claro. Entonces, pues, muchos han estado sacándose la mugre, pagando sobreprecios para ver Spider-Man, que se transforma en una suerte de narrador personaje, ¿no? Él es el narrador personaje porque es el mismo Spider-Man el que cuenta su historia, ¿cierto? Pero también tenemos el testigo, como me ponen por allí, ¿no? Y cuando uno habla de testigo, pues inmediatamente ya sabe, pues, ¿no? Que es el que está al costado del personaje, o sea, del protagonista, y de cierta manera puede contar su historia. ¿Por qué? Porque es el Robin de su Batman, ¿entiendes? Es el Robin de su Batman. Listo. Muy bien, pues chicos, entonces de eso hablamos cuando hablamos de narradores, ¿cierto? Y cuando hablamos de espacios, y cuando hablamos de espacios, ¿de qué hablamos, mis amigos? Vamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de espacios? Ah, inmediatamente, ¿qué es lo que viene a nuestra cabeza cuando nosotros hablamos de espacios? Vamos, Vargas, González, Díaz, Obregón, no se dejen, chicos, no se dejen. Ah, ahí Caico ya les está ganando, por eso no sale la Caico, ¿cierto? Ajá. Cuando hablamos de espacios, hablamos de lo que hoy día podríamos decir lugares, ¿no? Porque cuando te hablan de espacios, te hablan de... también te podrían hablar de lugares, escenarios. Claro, ustedes dirán, oye, Renato, pero pucha madre, a mí me enseñaron espacios, pero Renato, no, no, no me enseñaron lugares, escenarios. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, como dice Mía, ¿no? Nosotros encontramos dos posibilidades que a la vez tienen dos posibilidades cuando hablamos del espacio, ¿no? Hablamos de dos posibilidades que a la vez, cada una de estas tiene dos posibilidades. Por ejemplo, el espacio abierto, ¿cierto? Un espacio, pues, que genera en los personajes, ¿no? Ese sentido, pues, de la libertad, ¿no? Un lugar abierto. Es como cuando uno sale, pues, a... Imagínate, ¿no? Hoy día que tienes, pues, ¿de qué hora a qué hora son sus clases aquí en la pre, chicos? ¿Desde las 3 hasta las 8? ¿Sí? ¿Desde las 3 hasta las 8 están aquí, no, muchachos? ¿O me equivoco? ¿Ah? ¿O hay otro horario? ¿Desde las 3 hasta las... Wow, hasta las 8 y 5 todavía, qué maleado. ¿Ya? De las 3 hasta las 8 y 5, ¿no? Entonces, que yo me imagino que ustedes, ¿no? Que ustedes cuando salen a las 8 y 5, ¿no? A las 8 y 5, cuando salen de su cuarto, no sé dónde harán sus clases, ¿no? Pucha, que abres tu puerta y dices, ¡ah, su madre! ¿Entiendes, no? O sea, ¿por qué? Porque prácticamente han estado en un espacio cerrado, ¿se dan cuenta? No, Renato, pero mi cuarto es amplio. Olvídate, nunca va a ser lo mismo, entendemos, ¿no? Entonces, ese sentido de un espacio abierto a nosotros nos da el sentido de libertad, ¿no? Mientras que un espacio cerrado va a ser, pues, ¿no? Que nosotros nos enjaulemos de cierta forma y sintamos, ¿no? Lo que definitivamente debe sentir alguien que está enjaulado, ¿no? Un grado de desesperación, un grado de agonía, ¿no? Por ese encierro, ¿no?
Aunque también se nos habla de un espacio rural, ¿no? Cuando hablamos en esencia del campo, ¿no? Cuando hablamos del campo, y ojo, la cuestión rural, ¿no? Va a ser más tocada en esencia aquí en Hispanoamérica. Ya va a ser tocada mucho más en la onda hispanoamericana, ¿no? Porque nosotros vamos a tener ese espíritu todavía medio indigenista, ¿no? Lo que va a ser muy difícil encontrar, por ejemplo, pucha madre, si hablamos pues de Alemania, de Inglaterra, de Francia. Si bien existen espacios rurales, ¿no? La onda es mucho más urbana, ¿no? La onda es mucho más ciudad, se dan cuenta, ¿no? El respiro o la historia de los escritores, ¿no? Tiende a inclinarse más hacia una cuestión urbana, ¿no? Y esto, ¿no? Y esto nos pone a nosotros, los hispanoamericanos, ¿no? O sea, los que hemos sido conquistados en esencia por España, ¿no? A sumergirnos en esa marca, ¿no? De que aún todavía nuestra visión es muy rural. Ojo, no estoy diciendo que esto sea malo, no tenemos una visión rural, pues de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuelito tiene todavía sus tierras en Junín, la abuela tiene sus tierras en Huancavelica, ¿no? Y de cuando en vez el papá dice, vamos a ver las tierras, ¿no? Entonces, tendemos, ¿no? Tendemos hacia eso, ¿no? Aunque cada vez en menor grado, ¿no? Cada vez en menor grado, pero se tiende hacia eso, ¿no? Se tiende hacia eso aquí, en los espacios hispanoamericanos, ¿no? En la literatura europea no lo vas a ver tanto, ¿no? No lo vas a ver tanto. ¿Listo? Muy bien. Muchachos, y cuando hablamos del tiempo, ¿a qué se refiere con el tiempo? ¿Cuál es la onda del tiempo? También en el enfoque, en el estudio literario, nosotros dijimos, ¿no? De que existían dos maneras de reflejar el tiempo, ¿cierto? Dos maneras de reflejar el tiempo. ¿Cuáles eran estas, muchachos? ¿Cuáles son esas dos maneras para reflejar el tiempo? A ver, checamos los apuntes. Vamos, señores, hay que checar los apuntes. El lineal, esa es una manera, ¿no? El lineal, ¿no? O sea, el protagonista tiene 15, 20, 30, 40, murió. ¿Listo? Un tiempo lineal. Aunque nosotros también podríamos hablar, pues, de tiempos atemporales, ¿no? O no lineales, con interrupciones de flashbacks, de saltos en el tiempo, ¿se acuerdan, no? Pero no, yo existe otra clasificación para ver el tiempo, chicos. Nadie lo tiene anotado por allí. Existe otra clasificación, porque existen dos maneras de ver el tiempo. Existen dos maneras de ver el tiempo. ¿Cuáles son esas dos maneras de ver el tiempo, mis amigos? ¿Ah? ¿Cuáles son esas dos maneras de ver el tiempo en una novela? ¿Ah? En una novela, no más allá de las técnicas narrativas, ¿no? Más allá de las técnicas narrativas, nosotros podemos encontrar, pues, ¿no? Dos maneras de medir el tiempo, ¿no? El tiempo de la historia, perfecto, Antonella. El tiempo de la historia y el tiempo del relato, ¿no? Hay veces coincide tiempo de la historia y tiempo del relato, y hay veces no coincide. El tiempo del relato es uno, el tiempo de la historia es otra, va tirando para otro lado. ¿Listo? Muy bien, pues chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de narradores, ya sabemos a qué nos enfrentamos: espacios y tiempo. Pero el día de hoy, la consigna es reconocer, como ya lo estamos viendo allí, de la novela Los Ríos Profundos, de José María Arguedas, que representa pues al indigenismo. ¿De qué zona, muchachos? ¿De qué zona, en qué zona trabajó su indigenismo José María Arguedas, mis amigos? Ya me olvidé ya. ¿Cuál era la zona esa por donde estaban Ancay, Cusco, Andahuaylas, Ayacucho, ¿no? Que fue la zona por donde se mueve la literatura arguediana, ¿no? Por donde se mueve la literatura arguediana, chicos. ¿Ah? Arguedas trabaja la zona
Sur, pues señores, la zona sur. No se olviden que existen tres zonas indigenistas: la norte para Alegría, la sur para Arguedas y la centro para Escorza. Listo, muy bien. Dentro de su zona sur, pues Arguedas va a trabajar novelas importantísimas, una de estas, Los Ríos Profundos, que yo lo considero, pues, no una novela obligatoria, no una novela obligatoria de lectura, ¿no? Por ahí me preguntaban, perdón, me preguntaban, ¿no? Sobre un listado de autores o algo así, ¿no? Recomendaciones literarias. A ver, pues, te voy a mandar aquí, les estoy mandando el chat, ¿no? A mi escritor preferido, ¿no? A ver qué te les va con mi escritor preferido, ¿no? Henry Miller, ¿no? Que para mí, pues, ¿no? Es uno de los autores más importantes, ¿no? Más importantes, más vitales, más punches, más fuertes, más hardcore que tiene la literatura. Entonces, si pueden conseguirse este libro, ¿no? Bueno, todos son buenos. No, bueno, no, es mentira, no todos son buenos, ¿ya? Pero si pueden conseguir este libro que yo considero que debería ser el primero que todos lean de Henry Miller, llamado Trópico de Cáncer, estaría buenísimo, ¿no? Ahí va una primera recomendación. ¿Listo? Muy bien. Señores, cuando hablamos del tipo de narrador entonces, ¿no? Porque nosotros sabemos de que Arguedas es un indigenista, ¿cierto? Y el indigenismo, como sabemos nosotros, tuvo influencia de qué movimiento literario, muchachos. ¿Cuál fue el movimiento literario que influencia al indigenismo? Vamos, chicos, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? El movimiento literario que influenció al... Claro, pues mía, el indigenismo fue influenciado por el realismo. Eso inmediatamente a nosotros nos haría pensar lo siguiente, ¿cierto? Ah, pues Renato, entonces si Arguedas fue indigenista, entonces definitivamente Arguedas escribe como un realista, pues, o sea, refleja la realidad de una manera muy crítica, desde un enfoque social, de manera bastante objetiva, ¿no? Además, pues encontramos, pues, ¿no? En Arguedas, en el indigenismo, autores muy descriptivos, casualmente, esa realidad, ¿no? Y además, pues escribe como un indigenista, pues Renato, o sea, de manera lineal, ¿no? Utiliza el narrador omnisciente, pues Renato, si es un autor de influencia realista, ¿cierto? Entonces, si nosotros, tras ese razonamiento, podríamos sostener que el narrador en Los Ríos Profundos es un narrador omnisciente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Con todo lo que te acabo de explicar, podríamos decir entonces que el narrador que utilizan en Los Ríos Profundos, José María Arguedas, es un narrador omnisciente, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¡No! No es, no es. Porque no podemos olvidarnos, no es necesariamente omnisciente, chicos, chicas. Porque no podemos olvidarnos que el indigenismo tiene dos vertientes, chicos. ¿Cuáles son las dos vertientes del indigenismo? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Ah, ¿cuáles son las dos vertientes del indigenismo, mis chicos? Ah, ¿cuáles son las dos vertientes del indigenismo? Mira, la mía todavía dice ¿qué? Ah, vamos, pues señores, ¿cuáles son las dos vertientes? Empezando por allí para poder explicarles y darle luces a lo que tu profesor quiere explicarte. ¿Cuáles son las dos vertientes del indigenismo, señores? El ortodoxo y el neoindigenismo, ¿cierto? El ortodoxo y el neoindigenismo, listo. El indigenismo ortodoxo, que fue el primero en aparecer, sí va a tener todas las características de los realistas. Pero dentro del indigenismo ortodoxo tenemos nosotros ¿a quién? A Ciro Alegría, con novelas como El mundo es ancho y ajeno,
que sí es una novela, que tiene un narrador omnisciente, una narración lineal, ¿entiendes? No, o sea, todas las características hace una crítica de la sociedad, tiene todas las características esenciales de la novela realista del siglo XIX. Pero Arguedas ya no es un indigenista ortodoxo del todo. ¿Entiendes? Ya no es un indigenista ortodoxo del todo. Más por allí como que se inclina hacia la onda neoindigenista, ¿no? Esa que ya tiene pues presencia de cuestiones mágicas, medio míticas, así alucinadas, medio voladas, ¿entiendes? ¿No? Por ahí es donde apunta la literatura de José María Arguedas, ¿entienden? Por eso no podemos, chicos, no puedes tú pensar de manera mecánica, porque yo me imagino que aquí hay varios que ya leyeron Los Ríos Profundos. Levanten su mano de los que ya leyeron Los Ríos Profundos, ya somos como 15 por aquí. ¿Ah? Ya quienes ya leyeron Los Ríos Profundos y lógico, si tú leyeras Los Ríos Profundos, Sotelo, Rodríguez, que ya lo leyeron, muy bien, Ale, ¿ah? ¿No te das cuenta que se siente otro narrador allí? ¿En la lectura ustedes no sienten que allí hay otro narrador? ¿No es omnisciente del todo, chicos? ¿Ah? Eso es lo que ustedes tienen que analizar, pues, muchachos. ¿Ah? No del todo, pero tal vez está. Eso lo vemos un toque. Listo. Listo, chicos. Y cuando hablamos del espacio, ah, pues Renato, ahí sí yo no me equivoco, pues ahí sí no me equivoco. Porque si es una obra indigenista, Renato, pues lógicamente el escenario, el espacio, ¿cuál va a ser, muchachos? ¿Ah? ¿Cuál va a ser o cuál tiene que ser, pues, no? Ese espacio que se trabaje, ¿no? En la creación indigenista, ¿cuál es el personaje, el escenario, perdón, o el espacio rural? Manjas, como dice Mía. Pues la respuesta es no. Hablamos de lo rural, pero en esencia hablamos de la ciudad rural. ¿Entienden? Hablamos de la ciudad rural. No hablamos de lo rural, porque ¿qué es lo que tenemos nosotros en la cabeza de lo rural? El campo, los cerros, el río que lo circunda. ¿Entiendes? Las vaquillas. No, pues, claro, las haciendas, pues Renato, allá sí, lógico. Pero nos hablan de la ciudad, ¿entiendes? O sea, no es Lima, pues, no es Lima, porque para que sea indigenismo tengo que estar en la sierra, ¿entiendes? Tengo que estar en la sierra para que haya indigenismo, pero no necesariamente tengo que estar en la sierra, en la puna, donde solo crece ichu. ¿Entiendes? Yo puedo estar en la ciudad. ¿Acaso no conocen ustedes Huancavelica, Ayacucho, Puno, ¿eh? Cajamarca, en los cuales, pues, las ciudades, pues, chicos, son igual que Lima? ¿Ah? ¿Qué cosa creen? ¿Qué se alucina? ¿La Sotelo, Huerta, la Caico? ¿Qué se creen? ¿Ah? ¿Qué cosa creen? ¿Ay, en Lima nada más yo voy al jockey? No, hija. Ahí también tienen su jockey plaza, su mega plaza, su super plaza. ¿Ah? Y todo. Todos nosotros no tienen nada que envidiar acá, ¿ya? Pero es la idea que tenemos nosotros de lo rural, ¿se dan cuenta, no? Es la idea de lo que tenemos nosotros de lo rural, ¿no? El rural, al toque vemos pues cerros, vaya, ¿no? Y no es así, porque Arguedas explota el mundo rural andino, el que alucinamos nosotros, pero también le suma la onda de los de lo urbano, ¿no? De lo urbano dentro de eso rural. Listo. Muy bien, pues chicos. Entonces,
Y cuando nos hablan de tiempo, muchachos, cuando nos hablan de tiempo, ¿de qué nos hablarán en los ríos profundos? ¿Cuál será el tiempo a trabajar? Ahí habría, pues, o sería muy oportuno que ustedes, pues, puedan haber leído la obra. Ya ven que vuelvo a lo mismo siempre, ¿no? Porque uno leyendo la obra te puedes dar cuenta si en algún momento, uy, hubo un retroceso o se avanzó la historia. Historia y ¡pum! Volvió a retroceder, ¿entiendes? ¿No? Y eso es únicamente lo reconocerás cuando leas. Pero eso lo vemos luego, ¿les parece? ¿Sí? Porque hay que meternos ya, muchachos, a lo que vienen a ser los tipos de narrador en los ríos profundos de José María Arguedas. Pero antes de seguir, me voy para el otro lado. ¿Listo? Vamos, sígueme, 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 sígueme. Papá, aquí estoy nuevamente, listo, para meternos a lo que viene a ser, pues, los tipos de narrador. Muchachos, nosotros encontramos dos tipos de narrador, ¿ya? El extratextual, extra, estoy fuera, pues, fuera del texto, extratextual, el que está fuera de la historia. Y encuentro el intratextual. Intra, estoy dentro de la historia. Intratextual, ¿no? Por eso ustedes cuando se pusieron su vacuna, ya se pusieron su vacuna, me imagino, ¿no? ¿Cómo le dijeron que se llamaba la vacuna? Tiene que ser intramuscular, ¿cierto? Intramuscular. Mangas, ¿no? Porque está dentro, ¿ya? Aunque no pareciera que entrara, pero bueno, entra la bendita vacuna, ¿cierto? Entonces, el narrador extratextual o fuera de la historia, el narrador no personaje, por ende va a utilizar la tercera persona, él, ella, ellos, mangas, va a trabajar o tiene la posibilidad de trabajar de dos formas. El omnisciente, que ya la conocemos bien, es pues el narrador Dios, el narrador que sabe el pasado, el futuro, el hoy, los miedos, y el narrador objetivo, que es el narrador cámara, ¿cierto? Es el narrador cámara. No sé nada de ti, no sé tu pasado, no sé tu historia, ¿entiendes? Solo sé lo que veo, ¿entiendes? Solo sé lo que veo. Pero nosotros también tenemos la posibilidad de trabajar el yo, ¿no? De trabajar el yo, que es el narrador personaje, ¿no? Yo soy Lázaro y fui parido a las orillas del río Tormes, ¿no? Y este narrador personaje tiene dos opciones. O es el mismo protagonista, o es el testigo, el que acompaña, el que está al lado, su Pepe Grillo de Pinocho, ¿entiendes? ¿No? El que puede atestiguar lo que hace el protagonista, que es el narrador de la historia, ya que está dentro de la historia. Listo. Dos opciones. ¿Qué hace Arguedas? Uy, uy, uy. Un punto de vista interno. Un punto de vista interno. Ah, Renato, entonces es narrador personaje. Pues no, es lo que predomina en la novela. Por eso yo lo sentía así tan raro, Renato, ¿no? Yo lo sentía diferente la narración de Arguedas porque aquí hay una perspectiva en la cual él trabaja incluso con dos narradores. Y eso es loquísimo, ¿entiendes? ¿No? Trabaja con dos narradores. O sea, el narrador típico, que es el narrador protagonista o personaje, o sea, Ernesto, el chibolo de 14 años, ¿no? Ese chibolo, pues, ¿no? Que lleva, pues, ¿no? Esa vida itinerante con el padre, reconociéndose como hermanos de los andinos, ¿no? Y cuando llegan a la casa del tío abuelo, ¿no? Cuando llegan a la casa del tío abuelo, se dan, pues, ¿no? Allí en el Cusco, se dan, pues, ¿no? Con toda una marca, ¿no? Con toda una marca de injusticia, ¿no? De miseria, de humillación hacia los indios. Y es por eso que el padre, que siempre marcó en su hijo Ernesto desde muy niño esa unión, ¿no? Esa suerte de relación con el hombre de los Andes, deciden dejar el Cusco, volver a Abancay, en Abancay, pues lo interna en un colegio, pues, ¿no? En donde el cura Linares es un maldito y genera más bien ese espacio de opresión, ¿no? De una educación
sensación opresiva, cuasi, cuasi, pues no comparando, comparada con la del Colegio Leoncio Prado, con la educación castrense, ¿no? Esta es una educación religiosa, ¿no? Y ve, pues, ¿no? Todas las miserias que se respira en esta escuela, luego, pues, no nos conecta con esa naturaleza, con ese animismo, se acuerdan tan andino, tan nuestro, ¿no? Y tras esto acompaña en su rebelión a las chicheras para luego, debido a la tifus, salir de Abancay en búsqueda de su padre. Vaya, ¿no? Esa es la historia de Ernesto adolescente, el personaje, el protagonista de la novela. Pero el que narra la novela, en el fondo, no es Ernesto adolescente. Es Ernesto, pero no adolescente. Es el Ernesto mayor. Y este es, o sea, es como si Ernesto hubiera crecido y desde sus, bueno, no sé, ¿no? Desde sus 30, 40 años, nos cuenta su historia que él le tocó vivir a los 14 años. Es una suerte de, no sé si ustedes han escuchado este término, voz en off. O sea, una voz que solamente se escucha. No se ve la presencia del personaje. ¿Han escuchado ese término? Voz en off. ¿Sí? Y es por eso, ¿no? Claro, Alexandra. Por eso se narra en nosotros. ¿No ves que ese nosotros es ese nosotros es yo, pues? Es primera. ¿Entiendes? Sigue siendo primera. No, porque hay una suerte de punto de vista interno. ¿Entiendes? Se mete allí. ¿Ya? Ya, listo. Ustedes han visto, bueno, ay, la serie es medio antigua, pero igual te la recomiendo. En YouTube la puedes encontrar. De repente a ustedes les hicieron ver disculpen, me pasé. Se los mando aquí por el chat, ¿no? Los años maravillosos. ¿A ustedes les hicieron ver esta serie, muchachos? ¿Ah? Los años maravillosos. ¿Ustedes vieron los años maravillosos o no vieron los años maravillosos? ¿Alguien vio Los Años Maravillosos? Ya sé que es una. Ya es medio anticucha, ¿no? Pero bueno, ¿qué importa? ¿Ah? Te suena, ¿no? Te suena. Bueno. Los Años Maravillosos. Ya, acaban de ver La Casa de Papel. Me imagino, ¿no? Porque si no han visto La Casa de Papel, no pasa nada con ustedes, pues, chicos. ¿No? ¿Han visto La Casa de Papel o no han visto La Casa de Papel, mis amigos? ¿Ah? Tampoco he visto La Casa de Papel, Dios mío. Ya, La Casa de Papel, sí, por fin, oye. Ya. ¿No han visto que la que narra la historia en esta última parte de La Casa de Papel es Tokio, que ya está muerta? Y su voz se escucha. ¿Entiendes, no? Y su voz se escucha. Claro, ella no se ve, pero su voz se escucha. Y le da pase a los actores, ¿no? Le da pase a los personajes. Lo mismo sucede en Los Ríos Profundos de Arguedas. Ernesto, o sea, sigue siendo el mismo personaje, sigue siendo el mismo protagonista, ¿entiendes, no? Pero ya no es el personaje adolescente, que es el personaje de la novela. Ahora sigue siendo el Ernesto mismo, pero mayor. Y él, en una mirada de retrospección, en una mirada de su pasado, en una mirada de su niñez, nos cuenta casualmente lo que le ha sucedido en vida. Es como que Nicole, imagínate, a sus 17, 18 años que debe tener Nicole, ¿no? Agarre pues y nos diga, ¿no? Nos empieza a contar su historia de cuando ella tenía pucha 8 años. ¿Entiendes, no? Entonces nos cuenta su historia de cuando ella tenía 8 años, ¿no? Pero desde su visión de los 18. Ojo, no la visión de los 18, sino simplemente nos cuenta lo que pasó a los 8 años. Por eso, ese Ernesto adulto que se encarga de narrar la historia, ¿no? No es que, dado algún acontecimiento, él opine, él diga, debió ser así. No, no, no. Porque todo el peso lo tiene el Ernesto adolescente. ¿Entiendes? Claro, tiene la visión también de los otros personajes, ¿no? Pero además, vean ustedes, aparece qué cosa, el punto de vista externo. Oh, Renato, espera. Si tú acabas de decir de que la novela está escrita en punto de vista interno, sí, el 80% de la novela. Y el 20% con punto de vista externo, o sea, con narrador omnisciente. O sea, en tercera persona. Lo que hacía Vargas Llosa, o bueno, lo que hizo Vargas Llosa después de Arguedas, después que leyó Arguedas, ¿entiendes? No, empezó a jugar con los tipos de narrador.
Mañas empezó a jugar con ese tipo de narrador. Y recordando que Arguedas, ¿qué estudió este? Ya me olvidé, oye. ¿Qué estudió este? ¿Cómo se llama Arguedas en San Marcos, chicos? ¿Qué estudió Arguedas en San Marcos? Tú sabes que Arguedas es sanmarquino, ¿no? Ya, ¿qué estudió Arguedas en San Marcos? Vamos, les estoy preguntando. Yo te lo dije, hijo, yo te lo dije. ¿Qué es lo que estudia Arguedas en San Marcos, mis amigos? ¿Ah? Arguedas estudia antropología, chicos. ¿Ya? Arguedas estudia antropología y es por eso que en muchas de sus novelas hay un acercamiento etnólogo, de antropólogo, ¿entiendes? ¿Hacia qué? Hacia ese rescate de la cultura de los Andes, sus creencias, sus vivencias, su música, su comida, su ropa, sus formas de ser, ¿entiendes? ¿No? Arguedas las rescata, pero ya no es el Ernesto chivolo, ni es el Ernesto tío en voz en off que nos cuenta la historia, sino es un narrador omnisciente que se sale de la historia para contarnos, ¿entiendes? O más que nada, datearnos, ¿no? Datearnos de cuestiones muy cercanas al conocimiento del mundo de los Andes, ¿no? Por eso las novelas o las obras arguedianas, ¿no? Van a ser obras muy animistas. Acuérdense de eso, ¿no? La marca del animismo es esencial. En los pueblos, a cierta hora, las aves se dirigen visiblemente a lugares ya conocidos, a los pedregales, a las huertas, a los arbustos que crecen en la orilla de las aguadas. Y según el tiempo, su vuelo es distinto. Las tuyas prefieren los árboles altos. Los jilgueros duermen o descansan en los arbustos amarillos. El chihuahua canta en los árboles de hojas oscuras, el sauco, el eucalipto, el tambras, las torcazas buscan las quebradas, los pequeños bosques de apariencia lejana prefieren que se les oiga a cierta distancia. Malias, por eso aquí encontramos dos tipos: punto de vista interno y punto de vista externo. ¿Entiendes? Tiene ambos narradores, imagínate. Claro, la fuerza la tiene el narrador interno. Ya, esa suerte de voz en off, o sea, el 80% de la obra. Los espacios, señores, como podemos verlo y leerlo, por favor, en la novela predominan los espacios de la urbe. ¿Se dan cuenta? Lo urbanizado, no estoy únicamente pensando en la onda, pues, del indigenismo con puro cerro, ¿entiendes? Y aquí estás pastando en el verde, ¿entienden? ¿No? Por eso los espacios cerrados, Cuscoabancay, Patibamba, colegio, la casa del viejo. Pues ustedes dirán, ¿no? Oye, Renato, pero Patibamba, el colegio, la casa del viejo está bien, ¿no? Patibamba era la hacienda, pues ahí donde explotaban, ¿no? A los indios. Pero Cuscoabancay, ¿por qué es un lugar cerrado? Porque casualmente ese sentido de urbe le da esa sensación, ¿entiendes? Le da esa sensación de estar encerrado, a pesar de ser un lugar que podríamos nosotros considerar un espacio abierto. ¿Cómo son los espacios rurales? El puente de Pachachaca, que es casualmente el que le da la salida a los pueblos que visita, pero en esencia el mundo rural le da la libertad, genera ese espacio de abertura, de apertura. En cambio, espacios cerrados que podrían ser abiertos, como el mismo Abancay o Cusco, son vistos como cárceles, más allá de lo abierto que puedan estar. Por eso en el Cusco no se nos choca esa marca de idea, ¿no? Que es pues la de el día de hoy es una ciudad completamente cosmopolita, llena de turistas que no se pueden ni caminar, pero sin embargo contrasta, ¿no? Con esa suerte de cultura incaica, de nuestros antepasados, de nuestros muros incas, que nos dan, ¿no? Esa onda entre la nostalgia, pero también la cólera, la perturbación de enfrentarnos, ¿no? A un Cusco prácticamente invadido, ¿entienden? ¿No? En Abancay, ¿no? Tener pues la hacienda de Patibamba, que es la marca de la explotación, el colegio, ¿no? Dirigido por este cura que era pues prácticamente la cuna de la maldad, de la explotación, de la burla, de las diferencias sociales, ¿no? Y cómo a contraparte teníamos esas chicherías, ¿no? En Guanupata, en donde Ernesto se sentía él, ¿no? Él, parte de definitivamente, pues, ¿no? Todo un mundo muy
andino en donde encuentra su identificación. Por eso los ojos del narrador siempre van a tener ese toque mágico. Acuérdate el Zumbayu, por ejemplo, ¿no? Que servía como una suerte, pues, de conexión con su padre, ¿no? Con su canto, ¿no? En donde había, pues, ¿no? Ese animismo, ese darle vida, ¿no? Ese tratar de creer, ¿no? En algo espiritual andino, ¿no? Y el reflejo, pues, de este relato, ¿no? Que sí respetará todas las influencias decimonónicas, o sea, las del relato lineal, o sea, tanto el relato de la historia como, ¿no? Como el relato del tiempo van a ser los mismos. Eso le da una suerte de atemporalidad al asunto, ¿no? Suena muy, cuando uno lee Los ríos profundos no saben qué tiempo está, ¿entiendes? O sea, está sostenido en el tiempo, lo que pesa es la historia, no te especifica como para que ustedes digan, pucha, estoy en el año 58, ¿no? O estoy en el año 2026, ¿entiendes? ¿No? O sea, estoy suspendido en el tiempo y eso le da, pues, ¿no? Esa suerte de relato popular, ¿no? Muy oral que José María tendía a brindarnos a nosotros, ¿no? En la búsqueda de esa identidad que siempre la tendremos aquí, en nuestros ríos profundos que circundan nuestras venas, y por más que algún día lleguemos a cambiar lo exterior, jamás, jamás podremos cambiar el verdadero hombre que nos habita. Profesores, vamos terminando, Señores, por favor. muy buenas tardes, fue un placer compartir con ustedes, les dejo las claves y me despido hasta ya se verá cuándo. Nos vemos, bye bye. Jóvenes, muy buenas tardes. Bien, jóvenes, reiterar el saludo, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con nuestra sesión. Por favor, me confirman si todos está bien. Por favor, chicos, confirmen, se ve bien. Voy a dejar de compartir cámara para poder tener mayor velocidad de subida. Bien, gracias Rodríguez, gracias Keiko. Vamos a comenzar entonces a desarrollar nuestra semana 18, que corresponde al tema de la teoría de la probabilidad. Vamos a desarrollar el siguiente contenido. Primero revisaremos el concepto de probabilidad y luego el evento. Luego revisaremos la probabilidad condicional.
Seguidamente revisaremos la regla de multiplicación y finalmente revisaremos la probabilidad total. Bien, comencemos entonces. Teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad tiene como objetivo el estudio de las leyes que gobiernan los fenómenos aleatorios, es decir, aquellos en los que no se puede predecir con certeza un resultado. El concepto básico que vamos a manejar entonces para la teoría de la probabilidad será el experimento aleatorio. El experimento aleatorio, el cual vamos a denotar por epsilon, diremos que es aquel ensayo que bajo las mismas condiciones experimentales, el resultado a obtenerse es impredecible. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda al aire, en ese proceso de lanzamiento no sabemos cuál será el resultado que vamos a obtener cuando la moneda cae al suelo. No sabemos qué es lo que vamos a observar en la cara superior. Entonces, el lanzar una moneda entonces será un experimento aleatorio, puesto que el resultado que se va a obtener es impredecible hasta que finalice el experimento. Vamos a indicar que este sea el experimento aleatorio 1 o epsilon sub 1, lanzar una moneda al aire. Otro experimento aleatorio sería si nosotros lanzamos un dado al aire o simplemente lanzamos un dado. Entonces queremos observar cuál será el número de la cara superior. Entonces este proceso o a este proceso también vamos a llamar experimento aleatorio, puesto que no vamos a saber cuál será el número que vamos a obtener al lanzar un dado. Experimento aleatorio 2. Otro, experimento aleatorio 3. Extraer una carta de una baraja. Tenemos una baraja de 50 y tantas cartas. De estas vamos a sacar uno. Entonces, en ese proceso de sacar, no vamos a saber hasta el momento que se termine el experimento cuál será la carta que vamos a extraer o el valor de la carta. Entonces también será un experimento aleatorio. Bien, entonces cualquier experimento que bajo las mismas condiciones experimentales, el resultado a obtenerse es impredecible. A ello llamamos entonces el experimento aleatorio. Primer concepto que vamos a manejar. Segundo concepto que manejaremos es el de espacio muestral. Diremos que el espacio muestral, al cual vamos a denotar con omega, será aquel conjunto cuyos elementos van a ser todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Es decir, si nosotros realizamos un experimento aleatorio, entonces vamos a tener varios resultados. Todos los resultados posibles van a conformar los elementos del espacio muestral. Por ejemplo, consideremos que nuestro experimento aleatorio 4 sea lanzar dos monedas al aire y luego observar el lado superior en cada moneda. Entonces, los posibles resultados que vamos a obtener, o con todos los posibles resultados, vamos a conformar entonces un conjunto al cual vamos a llamar el espacio muestral. Sabemos que el espacio muestral se va a denotar con omega. Entonces, omega será aquel conjunto con todos los posibles resultados que se pueden generar al lanzar dos monedas al aire. Al lanzar dos monedas al aire, podemos obtener en la primera cara y en la segunda también cara. O puede ser en la primera cara y en el segundo sello. O al revés, en el primero sello y en el segundo cara. O en ambos, en el primero y en el segundo, por ejemplo, sello, sello. Así entonces hemos conformado un conjunto al cual llamaremos el espacio muestral. Es más, a cada elemento de este conjunto también se puede llamar los puntos muestrales. Cualquier elemento llamaremos entonces punto muestral del espacio muestral omega. Otro concepto que vamos a manejar para nuestro objetivo de la probabilidad es el evento.
evento o suceso. El evento o suceso va a ser aquel subconjunto del espacio muestral omega cuyos elementos satisfacen alguna característica particular. Es decir, si tenemos nuestro espacio muestral, nosotros podemos darle una característica especial de tal manera que podamos seleccionar solo algunos elementos del espacio muestral. Un evento se va a denotar con las letras mayúsculas A, B, C, S, X, Y, Z y así sucesivamente. Las letras mayúsculas nos van a indicar entonces evento. Ya nosotros hemos inclusive usado estas notaciones cuando hablamos de conjunto, ¿no? Los conjuntos se representaba con letras mayúsculas. Bien, entonces un evento también es un conjunto en realidad. Siendo un conjunto, también a su vez es un subconjunto del conjunto más grande. En este caso, diremos el espacio muestral. Por ejemplo, que nuestro experimento aleatorio 5 sea lanzar dos dados. Ese va a ser nuestro experimento aleatorio. Ya sabemos que con este experimento aleatorio nosotros podemos generar un conjunto, el cual se llama el espacio muestral. Y estos elementos van a ser todos los posibles resultados de lanzar dos dados. ¿Cuáles serían esos resultados? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, consideremos que al lanzar los dos dados, en el primero y en el segundo se obtenga, por ejemplo, 1-1. Podría ser un caso. O en el primer dado, 1 y en el segundo dado, 2. En la cara superior, ¿no? Me refiero. Igual, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en el segundo o en el primer dado obtengamos 2 en la cara superior y en el segundo 1. O en ambos 2-2. Y así sucesivamente podemos entonces completar nuestro espacio muestral con todos los posibles resultados. En total, ¿cuántos elementos tendría este espacio muestral? Por cada dado tenemos 6 posibles resultados. Entonces nosotros podemos ir usando nuestra regla de multiplicación que ya hemos estudiado en la clase pasada. El número de elementos del espacio muestral será 36. Habrá entonces 36 posibles resultados. Listos, pero esto es el espacio muestral. Nosotros queremos el evento. Ahora, para el evento, lo que vamos a hacer nosotros es, de este conjunto denominado espacio muestral, vamos a seleccionar algunos. ¿Qué significa? Que le vamos a dar una cierta característica para seleccionar algunos. Entonces voy a decir, al lanzar dos dados, obtener el evento A. ¿En qué consiste el evento A? Al lanzar dos dados, obtener números iguales en la cara superior. Entonces, aquí ya le estamos dando una característica para seleccionar algunos elementos del espacio muestral. Así, entonces, podemos construir nuestro evento. El evento A será aquel conjunto cuyos elementos serán 1-1. Es decir, en el dado 1 obtenemos resultado 1 y en el dado 2 resultado 1. Otro resultado sería, en el dado 1 obtenemos 2 y en el dado 2 también obtenemos 2. Es decir, todos los resultados donde los números iguales de las caras superiores sean el resultado de este experimento aleatorio. Es decir, obtener números iguales. Así, entonces vamos a tener solamente 6 posibles resultados. Así entonces diremos que este conjunto que estamos construyendo será un subconjunto del espacio muestral, cuya cantidad de elementos, en este caso diremos que es 6. Ya está. Entonces, el evento es un subconjunto del espacio muestral. Para el evento le damos una característica, el que nosotros deseamos. Por ejemplo, podríamos haber dicho, al lanzar dos dados, obtener como resultado, por ejemplo, digamos, números impares en ambos dados. Entonces sería, por ejemplo, 1-1, 1-2, 2-1, y así todas las posibilidades que se pueda dar. Con ello construimos nuestro evento. ¿Ya? Bien, así entonces aquí tenemos los tres conceptos que vamos a manejar, que será que vamos a, en todo momento del desarrollo del tema de probabilidades, vamos a mencionar experimento aleatorio, espacio muestral, evento, continuamente. Bien, veamos ahora los tipos de eventos.
Veamos el primer evento, el evento seguro, el cual vamos a denotar por S. El evento seguro es aquel evento que posee todos los puntos muestrales de omega. ¿Qué quiere decir? Que un evento va a ser seguro cuando este evento es prácticamente igual al espacio muestral. Si el evento como conjunto es igual al espacio muestral, diremos que este evento es un evento seguro. O también podemos decir, cuando el número de elementos del evento es igual al número de elementos del espacio muestral, entonces diremos que este evento es un evento seguro. Segundo tipo de evento, el evento imposible, el evento que nunca sucede. Es aquel evento que no posee ningún punto muestral de omega. Es decir, un evento será imposible cuando este evento es en realidad un conjunto vacío. O también podemos decir cuyo número de elementos de este evento es cero. Ahí diremos que el evento es un evento imposible. Otro evento, el evento elemental, el cual denotaremos con E. El evento elemental es aquel evento cuando contiene un solo punto muestral de el espacio muestral omega. Dicho de otro modo, si el número de elementos de este evento es igual a la unidad, diremos que este evento es un evento elemental. El siguiente tipo de evento, conocido como el evento complementario, complementario del evento A. En referencia tomamos un evento A, entonces con ese evento A construimos el evento complementario. Se va a denotar con A y una raya en la parte superior, o A y un exponente, digamos así, la C, para decir el evento complementario de A, o también A y un apóstrofe. Cualquiera de estos tres usaremos para representar el evento complementario. ¿Y qué cosa es el evento complementario de A? Diremos que el evento complementario de A será aquel evento cuando no posee los puntos muestrales que... Cuando posee los puntos muestrales que no posee el evento A. Es decir, el evento complementario es igual a el espacio muestral menos el evento A. Vamos a ver entonces con ejemplo concreto cada uno de estos tipos de eventos. Consideremos que nuestro experimento sea lanzar un dado. Con este experimento podemos nosotros construir nuestro espacio muestral. ¿Quién sería nuestro espacio muestral? Todos los posibles resultados de efectuar este experimento aleatorio. Entonces, digamos, al lanzar un dado podemos obtener como cara superior 1, o podemos obtener 2, o podemos obtener 3 y así, hasta 6. 6 posibles resultados. Ya está. Entonces, esto es nuestro evento. Ahora, a partir de... Perdón, este es nuestro espacio muestral. A partir de este experimento aleatorio, hemos construido nuestro espacio muestral y a partir del espacio muestral vamos ahora a construir eventos. Eventos, el primero, el evento seguro. ¿Cuándo diríamos que un evento es seguro considerando que nuestro experimento aleatorio es lanzar uno? Por ejemplo, digamos que el evento S es el siguiente. Al lanzar un dado, obtener un número menor a 7. Y este evento siempre va a ser posible. Siempre vamos a lograr, inclusive, que este evento, sus elementos de este evento, van a ser los mismos elementos del espacio muestral, puesto que al lanzar un dado, siempre obtendremos un número menor que 7. Así podemos notar, entonces, que este evento tiene todos los elementos del espacio muestral. Por lo tanto, este evento es el mismo espacio muestral. Si es así, concluimos que el evento S es un evento seguro. Entonces, ese es un evento seguro. Primer ejemplo, entonces, para el evento seguro. Ahora, para el evento imposible. Digamos que el evento sea el evento I. Entonces, al lanzar un dado, obtener un número múltiplo de 7. Si nosotros lanzamos un dado, jamás vamos a obtener como resultado, un número que es múltiplo de 7. Jamás.
Por lo tanto, entonces, este evento es un evento imposible. Este evento carece de elementos o este evento es el vacío. Por lo tanto, entonces, el evento I es un evento imposible. Ahora, el evento elemental. Que el evento elemental sea el evento E. Es decir, al lanzar un dado, obtener un número primo par. Si nosotros lanzamos un dado y nuestro objetivo es obtener un número primo par, el único elemento que puede ser de este evento sería el 2. Si obtenemos, al lanzar un dado, obtenemos 2, él sería el único elemento de este evento. Por consiguiente, este evento se dice que es un evento elemental porque solamente contiene un punto muestral. Así entonces, el evento E es un evento elemental. Ahora veamos el evento complementario. Entonces, al lanzar un dado, por ejemplo, vamos a decir que el evento sea el evento Z. Entonces, al lanzar un dado, no obtener ningún número impar. Si no obtenemos ningún número impar, entonces el evento Z tendrá por elementos a 2, 4 y 6. Esto es el evento Z. Si el evento es el evento Z, ahora quiero construir el evento complementario de Z. Entonces vamos a decir el evento Z complemento será aquel evento que al lanzar un dado obtener algún número impar. Bien, entonces con esta condición, el evento Z complemento tendrá por elementos a 1, 3 y 5. A este evento se denomina el evento complementario, porque todos los elementos del evento Z no son elementos de, perdón, todos los elementos del Z complemento no son elementos del evento Z. O también podemos decir cuando, o los puntos muestrales que no poseen el evento Z son elementos o puntos muestrales de Z complemento. Bien, entonces aquí tenemos los ejemplos concretos de los tipos de evento. De este último evento, en este caso el evento Z y su evento complementario, se puede observar lo siguiente. Se observa que el evento Z unido con el evento Z complementario, esto nos va a dar el espacio muestral. Primera observación que hay que notar aquí, ¿eh? Segunda observación, el evento Z intersectado con su evento complementario, este siempre será el vacío. Y aquí lo podemos comprobar. Z y Z complemento no tienen elementos en común. Z unido con Z complemento me da todo el espacio muestral que inicialmente hemos construido. Bien, veamos entonces ahora las operaciones con eventos. Consideremos ahora que los eventos sean A y B, eventos de un espacio muestral, contenidos en el espacio muestral. Con estos dos eventos se tiene los siguientes nuevos eventos. Ahora, antes de seguir aquí, podríamos notar, ¿no? Ya que los eventos son conjuntos, entonces como son conjuntos, nosotros podemos realizar operaciones con ellos, como hemos aprendido en la teoría de conjuntos. Podemos realizar la operación unión, tal como estamos observando aquí, o la intersección y también la diferencia. De eso trata entonces las operaciones con eventos. Operaciones que se pueden realizar ya que los eventos son conjuntos. Primera operación. Teniendo dos eventos A y B, entonces la unión de los dos eventos me va a dar un nuevo evento que se llama A unido con B. Este evento ocurre si y solamente si ocurre el evento A o ocurre el evento B o inclusive ambos. Primer nuevo evento realizando las operaciones con eventos. Segundo, ahora la intersección. Dado dos eventos A y B, tenemos un nuevo evento que sería la intersección de los dos eventos A y B. Este nuevo evento A intersectado con B ocurre o va a suceder si solamente si ocurre el evento A y ocurre el evento B de manera simultánea. La diferencia con el primero es que aquí en el segundo debe suceder ambos de manera simultánea, mientras que en el primero ocurre el evento A o ocurre el evento B o inclusive ambos. Tercer tipo de evento
que se genera a partir de dos eventos A y B será el evento A menos B o el evento diferencia. Este evento diferencia A menos B ocurre si y solamente si ocurre el evento A, pero no ocurre el evento B. Ahí tenemos entonces estos nuevos eventos que se genera a partir de hacer operaciones con eventos A y B. Y aquí podemos también usar esta propiedad que hemos visto en la teoría de conjuntos. El evento A intersectado con el evento B complementario o el evento B intersectado con el evento A complementario, esto sucede o solo ocurre uno de los dos eventos. O bien sucede A o bien sucede B. A esta expresión, inclusive, nosotros hemos, en la teoría de conjuntos, hemos hablado como la diferencia simétrica. Unas notas complementarias. Primero, A menos B, la operación diferencia entre dos eventos. Como en los conjuntos, su tratamiento es la misma. A menos B se puede escribir como A intersectado con B complemento. Es decir, en lugar de menos, usamos la intersección, pero tomamos el complemento del evento B. Dicho de otra manera, este evento es cuando indicamos que solamente ocurre el evento A. Otra, ya está aquí reforzando lo que hemos visto en la diapositiva anterior, un evento unido con su evento complementario siempre nos va a dar el espacio muestral. Lo vimos anterior en la diapositiva anterior con un ejemplo concreto. De la misma forma, un evento intersectado con su evento complementario siempre será el vacío. Otra observación, esto es ya similar a lo que hemos hecho en la teoría de conjuntos. La intersección de los eventos complementarios será equivalente al evento complementario de la unión de A con B. Esto es lo que hemos visto en la teoría de conjuntos. Solamente que ahora, en lugar de decir conjunto A y B, estamos hablando de evento A y B. Lo mismo para la unión de los eventos complementarios de A y B, esto es equivalente a decir evento complementario de la intersección de A con B. Ahora veamos el evento o eventos que son mutuamente excluyentes. Diremos que dos eventos serán mutuamente excluyentes cuando no puede suceder los dos eventos de manera simultánea. Es decir, si el evento A y el evento B son eventos de un mismo espacio muestral omega, y además la intersección de estos dos eventos es el vacío, entonces se dice que el evento A y el evento B serán eventos que son mutuamente excluyentes. Entonces, para que dos eventos sean mutuamente excluyentes, deben suceder dos cosas. Que esos dos eventos deben ser subconjuntos del espacio muestral, y a su vez la intersección de ellos debe ser el vacío. Por ejemplo, que nuestro experimento aleatorio sea lanzar un dado. Y al lanzar un dado queremos obtener lo siguiente. Digamos que en el primer evento será al lanzar un dado obtener un número par. Tomemos otro evento, que otro evento sea al lanzar un dado obtener un número impar. Entonces el evento A y el evento B, estos dos eventos, si nosotros construimos los elementos del experimento aleatorio, ya sabemos que los resultados son de 1, 2 hasta 6. Entonces, el evento A tendrá por elementos a 2, 4 y 6. Mientras que el evento B tendrá por elementos a 1, 3 y 5. Y podemos notar que estos elementos, obviamente, o mejor dicho, estos dos conjuntos o eventos no tienen elementos en común. Por lo tanto, entonces, el evento A y el evento B, la intersección de ellos me va a dar el vacío. Entonces, ya tengo, cumple las dos condiciones. Primero, el evento A es un subconjunto del espacio muestral. El evento B también es un subconjunto del espacio muestral. Y además, la intersección de ellos es el vacío. Por consiguiente, concluimos que el evento A y el evento B son eventos mutuamente excluyentes. Bien, veamos ahora los eventos independientes. Diremos que dos eventos, en este caso vamos a decir los eventos A
y B, son eventos independientes si la ocurrencia de uno de ellos no afecta a la ocurrencia del otro, o viceversa. Por ejemplo, consideremos que nuestro experimento aleatorio sea lanzar dos dados de manera simultánea. Entonces, podemos decir, al lanzar dos dados simultáneamente y obtener, digamos que el evento A sea en el primer dado obtener un número impar. B, que sea el evento en el segundo dado obtener un número par. Entonces, estos dos eventos, eventos A y B, estos eventos, considerando ahora gráficamente, ¿no?, los dados, al lanzar un dado vamos a obtener 6 posibles resultados. El otro dado también, ¿no?, en ambos dados, al lanzar de manera simultánea, cada uno de ellos, independientemente uno del otro, en este caso podemos decir independientemente del dado azul con el dado rojo, independientemente de ellos, cada uno de ellos arroja posibles resultados, 6 posibles resultados. Como sabemos, por principio de multiplicación, tendremos 36 posibles resultados. Pero estos posibles resultados no afectan ninguna, o en este caso, la ocurrencia de lo que sucede en el primer dado con lo que sucede en el segundo dado, estos no tienen ninguna, o son independientes. Por ejemplo, ¿no?, el evento A, en este caso del primer dado, los posibles resultados serían cuando nosotros queremos obtener, en este caso nos dicen el dado A, número impar. Entonces los posibles resultados para el evento A sería 1, 3, 5. Y este es un evento o un conjunto que está contenido en el espacio muestral. Para el dado B, de la misma manera, 2, 4 y 6. Pero estos resultados no tienen nada que ver, no afecta la ocurrencia del uno con el otro. Así entonces, la ocurrencia del evento A no afecta a la ocurrencia del evento B. Por lo tanto, diremos que los eventos A y B son eventos independientes. Veamos ahora la probabilidad de eventos en espacios muestrales finitos equiprobables. Vamos, ya estamos llegando al objetivo principal, que es de las probabilidades. Entonces, diremos que si tenemos un espacio muestral omega de elementos W1, W2 hasta Wn, un espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, de tal manera que todos los sucesos elementales o todos los eventos elementales, es decir, tomando cada uno de los resultados, ponemos entre llaves conseguimos un evento elemental. Entonces, estos sucesos elementales van a tener la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, todos estos elementos o puntos muestrales, con estos puntos muestrales, con cada uno podemos construir eventos elementales. Entonces, decimos que estos eventos elementales tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, si sucede ello, diremos que el espacio omega es un espacio muestral finito equiprobable. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de espacio muestral, vamos a considerar que nuestro espacio muestral es finito, ¿ya? Es decir, que se pueda contar, ¿no? Y que también a su vez son equiprobables. ¿Qué significa? Que cada evento elemental que se puede construir con los elementos o con los puntos muestrales, ellos van a tener la misma posibilidad de ocurrir. Cada evento elemental tiene la misma posibilidad de ocurrir. Así decimos que es equiprobable. Tiene la misma posibilidad de ocurrir cada evento elemental. Bien, entonces ya estructurando o dejando bien establecido de qué se trata nuestro espacio muestral, debe ser finito y además debe ser equiprobable. Con estas condiciones hablamos ahora ya de probabilidad. La probabilidad, el cual vamos a denotar por una P mayúscula cursiva, probabilidad del evento A. Diremos que la probabilidad de un evento A es un número real.
tú has crecido con el éxito de Pimpinela. Sí, claro, porque no conocí a mi mamá no siendo Pimpinela. Exacto. Entonces es como bastante... Gracias, gracias. Había una pequeña interferencia por ahí. Decía entonces que la probabilidad es un número real que nos va a indicar la medida de posibilidades de ocurrencia de cualquier evento, a el cual estarás contenido en el espacio muestral. Este espacio muestral debe ser un espacio muestral finito y se calcula mediante la siguiente expresión. La probabilidad entonces es un número real. ¿Y cómo calculamos la probabilidad de un evento A? Diremos que la probabilidad del evento A se calcula dividiendo entre el número de casos favorables de ocurrencia del evento A sobre el número total de casos posibles de ocurrencia del evento A. O simplemente diremos así, la probabilidad de un evento A será igual a número de elementos del evento A dividido entre el número de elementos del espacio muestral, algo más concreto, más sintético. Para calcular entonces la probabilidad, lo que necesito tener en cuenta es el número de elementos del espacio muestral, perdón, número de elementos del evento dividido entre el número de elementos del espacio muestral, nada más. Al hacer la división entre estas dos cantidades, vamos a obtener un número. Ese número será un número real. Y es más, ese número va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Ese numerito entonces nos va a indicar la medida de posibilidades de ocurrencia del evento A. Bien. Propiedades. Primera propiedad. Consideremos que A y B sean los eventos de un mismo espacio muestral omega. Entonces diremos eso. Primero, lo que anticipé hace un momento decía que la probabilidad de un evento es un número real que está entre 0 y 1. Donde si la probabilidad del evento A es 0, el extremo inferior es 0, entonces diremos que el evento A es un evento imposible. ¿Ya? Es un evento que nunca va a suceder. Ahora, si tomamos el otro extremo, si la probabilidad de A es 1, diremos entonces que el evento A es un evento seguro, o el evento es el mismo espacio muestral. Y ya sabemos por definición que esto se denomina el evento seguro. ¿Ya? Entonces, considerando los dos extremos. Segunda propiedad. La probabilidad de un evento A sumado con la probabilidad de su evento complementario, esto debe ser siempre, o siempre deben sumar 1. Tercera propiedad. Si tengo un evento A que está contenido en otro evento B, entonces diremos que la probabilidad del evento A será menor o igual a la probabilidad del evento B. Propiedad 4. La probabilidad de la unión de dos eventos, esto será igual a la suma de la probabilidad del evento A con la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Aquí esta propiedad se cumple para los eventos A y B, eventos cualquiera o sucesos cualquiera. Propiedad número 5. Aquí vamos a dar ya una restricción. Si A intersectado con B es el vacío, o dicho de otra manera, estos dos eventos son eventos mutuamente excluyentes. Si tenemos dos eventos que son mutuamente excluyentes, diremos entonces que la probabilidad de la unión será simplemente la probabilidad de la o la suma de probabilidades de ambos eventos. Eso es siempre considerando que el evento A y B son eventos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, nos dice, de los habitantes de una ciudad se sabe que el 30% tiene tipo de sangre A, el 21% tipo B, el 10% tipo AB, y el 39% tipo O. Tras un accidente automovilístico, uno de los habitantes es conducido de emergencia al hospital. Si se hace un análisis de sangre para establecer el grupo al que pertenece, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo A,
O del tipo B o del tipo AB. Fíjense lo que aparece aquí, entonces aparece nuestra conocidísima disyunción débil, ¿no? O. Ya sabemos por la teoría de la clase pasada, de la semana pasada, cuando aparezca este término O, la disyunción débil, matemáticamente nosotros traducimos como una suma. Bien. Entonces quiero calcular la probabilidad del tipo de sangre A o B o AB. Entonces aquí hay que considerar lo siguiente. Primero, el evento X que sea el evento donde los habitantes tengan tipo de sangre A, el cual nos indica que es el 30% de la población. Consideremos el evento Y, que indica que los habitantes tengan en el tipo de sangre B, que por datos nos dicen que representa el 21%. Y el evento Z. El evento Z, donde los habitantes, el evento Z es aquel donde consideramos que los habitantes tengan del tipo de sangre AB, que también nos indican que es el 10%. Ya está. Aquí hay que notar que tanto el evento A, el evento X, el evento Y y el evento Z, estos eventos van a ser mutuamente excluyentes, porque se considera que una persona o bien va a tener el tipo de sangre A, o bien del tipo de sangre B, o el tipo de sangre AB, pero no puede ser ambos. Entonces, estos eventos van a ser eventos mutuamente excluyentes. Y por ser eventos mutuamente excluyentes, si queremos calcular la probabilidad del evento X, o del evento Y, o del evento Z, o la unión, sabemos por la última propiedad de eventos que son mutuamente excluyentes, se cumple entonces que la probabilidad de la unión de estos tres eventos será la suma de la probabilidad de cada uno de ellos. Y ya está. Y como tengo el porcentaje, diremos así, ¿no? Será la probabilidad del evento X será 0,030. O mejor, antes de ello, podemos hacer una anotación. Voy a decir así. La probabilidad del evento X, digamos así, ¿no? Número de casos favorables, vamos a decir. Por dato del problema nos dice que el 30% tiene del tipo A, es decir, cumple el evento X. Entonces, número de casos favorables, 30%. Número de casos favorables, ¿eh? Sobre número total de casos, el número total de casos será el 100%. Dividimos entonces entre el 100%. Ya está. Aquí no estoy usando la formulita sintética, ¿no? Número de elementos del evento sobre número de elementos del espacio muestral. Aquí estamos usando la primera, que nos decía número de casos favorables, que en este caso sería el 30% de la población, sobre el número total de casos, que sería el 100% de la población. Así entonces, al efectuar la división, tenemos que la probabilidad del evento X será 0,30. Lo mismo para Y y para Z. Al sumar, entonces, tenemos como resultado 0,61. O el 61% será la probabilidad de obtener que sea del tipo A o del tipo B o del tipo AB. Listos. Aquí está entonces una aplicación directa de los eventos que son mutuamente excluyentes. Seguimos. Veamos ahora la probabilidad condicional. Consideremos que tengamos dos eventos, A y B, de un mismo espacio muestral, donde la probabilidad del evento B sea mayor que cero. Recordar que la probabilidad de un evento cualquiera es un número real. Entonces, está bien decir que la probabilidad de un evento sea mayor que cero, por ser un número. Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que el evento B ya ha ocurrido, el cual denotaremos por probabilidad de A, una diagonal B, se va a definir de la siguiente manera. Esta es una probabilidad condicional. La probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya
ocurrió el evento B. Es decir, hay una dependencia entre estos dos eventos. Se calcula de la siguiente manera. La probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ya ocurrió el evento B, se calcula como la probabilidad de que ocurra ambos eventos de manera simultánea, dividido entre la probabilidad del evento B. De esta forma calcularemos la probabilidad de un evento complementario. Perdón, condicional. Condicional. Recordar que la probabilidad condicional es cuando ocurre un evento, dado que ya ocurrió otro evento. Entonces, entre los eventos A y B hay una dependencia. Por ejemplo, nos dice, de los estudiantes que ingresaron este año a la Facultad de Ciencias Matemáticas, el 76% aprobaron cálculo 1 y el 45% aprobaron matemática básica. Además, el 30% aprobaron cálculo 1 y matemática básica. Luego nos dice, si Camilo es uno de los ingresantes que aprobó cálculo 1, fíjense, ya nos están anticipando, si Camilo es uno de los ingresantes que ya aprobó cálculo 1, pregunta, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también matemática básica? Entonces nos piden calcular la probabilidad de que haya aprobado matemática básica sabiendo ya que ha aprobado cálculo 1. Entonces hay una condición. Entonces así decimos que este ejemplo se trata de una probabilidad condicional. Así entonces diremos, consideremos los siguientes eventos. El evento C que nos indique aquellos que aprobaron cálculo 1, que por dato nos dice que es el 76%, o también diremos 0,76. El evento B que sea la probabilidad, o el evento B que nos indique aquellos que aprobaron matemática básica, cuya probabilidad por dato del problema nos dice que es el 45%. Perdón, la probabilidad es 0,45. Mientras que la población que aprueba es 45%. Entonces, igual que hemos hecho en la diapositiva anterior, dividimos número de casos favorables, 45%, sobre número total de casos, que sería 100%. Así obtenemos 0,45. Y además, la probabilidad de que apruebe cálculo 1 y matemática básica nos dice que es el 30%. 30% sobre 100% nos da 0,30. La probabilidad de que aprueben ambos cursos. Ya está. Entonces, queremos calcular nosotros la probabilidad condicional. ¿Qué dice? Calcular la probabilidad de que haya aprobado matemática básica sabiendo que ya aprobó cálculo 1. Por la probabilidad condicional, sabemos que esto es la probabilidad de que aprueben matemática básica y a su vez cálculo 1, dividido entre la probabilidad de que haya aprobado cálculo 1. Como estos dos valores ya tenemos, 0,30 sería la probabilidad de que apruebe ambos, dividido entre la probabilidad de que apruebe cálculo 1, que es 0,76. Así, efectuando la división, tenemos 15 sobre 38. Ya está. Esa sería la probabilidad. Obviamente, siempre la probabilidad se va a encontrar, o va a ser un número que se encuentra entre 0 y 1. Siempre. De la probabilidad condicional, vamos a derivar la regla de la multiplicación. Es decir, aquí en el cuadro tengo la probabilidad condicional, ¿no? Probabilidad condicional igual a la probabilidad de la intersección de ambos eventos dividido entre la probabilidad de B. Si como estos son numeritos, esta probabilidad de B puedo pasar a multiplicar a la probabilidad condicional. Y vamos a tener lo siguiente. Sabiendo entonces aquí, vamos a siempre asegurar la condición de que la probabilidad de B es mayor que cero. ¿Para qué? Para que esta división esté bien definida, ¿no? Entonces decimos así. Hacemos que la probabilidad de B pase a multiplicar y nos va a quedar así. Probabilidad de la intersección de ambos eventos será igual a la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad condicional. A este último se conoce como la regla de multiplicación para eventos dependientes.
¿Ya? Ojo. Entonces, regla de multiplicación para eventos dependientes. ¿Hay una regla de multiplicación para eventos independientes? Sí, lo hay. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Bien, entonces, recalcar. La regla de multiplicación para eventos dependientes, esto es la probabilidad de ocurrencia de los eventos A y B, esta será igual a la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad condicional. Otro ejemplo. Una urna contiene 6 fichas de color verde y 10 fichas de color blanco. Si se extrae 2 fichas sucesivamente y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 fichas resulten de color verde? Decimos así entonces. Consideremos que el evento A sea la primera ficha seleccionada es de color verde. Y la probabilidad, o el evento B sea que la segunda ficha seleccionada también es de color verde, dado que ya la primera fue también verde. Entonces aquí vamos a considerar una probabilidad condicional. Entonces decimos así, ¿no? Tengo una urna con 6 fichas verde y 10 fichas blancas. Entonces tenemos un total de 16 fichas. Vamos a extraer una ficha. Entonces queremos calcular la probabilidad de que se extrae una ficha. Esta es verde. Y la siguiente, obviamente, sin reemplazo. La siguiente también debe ser verde. Para ello vamos a hacer entonces la probabilidad de que la primera ficha seleccionada es verde. Y a su vez, la segunda ficha seleccionada también es verde. Es decir, que suceda ambos. Y por el probabilidad condicional, esto es probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de que se extraiga una ficha que es verde, dado que la primera ya fue también verde. Así entonces, la probabilidad de A sería número de casos favorables 6 sobre número total de casos 16. Eso es la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad condicional. La condicional es la siguiente, ¿no? Como ya se extrajo una ficha verde, entonces nos va a quedar solamente 5 fichas verdes y 10 fichas blancas. En total, entonces vamos a tener 15 fichas en total. Entonces, como es la probabilidad condicional que nos dice que la segunda ficha que se va a extraer debe ser también verde, entonces diríamos así. La probabilidad de que se extraiga una ficha verde en el segundo caso, ya sabiendo que solamente tenemos 5 fichas verdes. Entonces diremos número de casos favorables 5 sobre número total de casos que sería 15. Y ya está. Así, entonces, haciendo operaciones, tenemos que esto es un octavo. De aquí vamos a deducir o vamos a aprovechar para deducir la regla de multiplicación, pero para eventos independientes. Dado los eventos A y B, eventos independientes. Ahora vamos a considerar que estos dos eventos son independientes. Ya sabemos qué significa que sean eventos dependientes, ¿no? Son eventos independientes, perdón, A y B, eventos independientes, ¿eh? Eventos independientes. Entonces, sabemos que dos eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno de ellos no afecta a la otra. Eso lo dijimos en diapositiva anterior. Entonces, ya sabemos esta regla que se conoce, la regla de multiplicación para eventos dependientes, ¿ya? Ahora, como estamos considerando que A y B van a ser eventos independientes, ¿qué significa? Que la probabilidad condicional, por el mismo hecho de ser independientes, esta probabilidad condicional es equivalente a la probabilidad de A. Es decir, la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió el evento B, este se traduce solamente en la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque estamos considerando que el evento A y el evento B son eventos independientes. Entonces, esta probabilidad condicional solamente se traduce como la probabilidad de A. Así, esta probabilidad de A vamos a reemplazar en la probabilidad de condicional. Y vamos a obtener la siguiente fórmula. Fíjense. Reemplazamos aquí. En lugar de probabilidad condicional, simplemente ponemos probabilidad de A, puesto que A y B son eventos independientes. Entonces va a quedar
probabilidad del evento A intersectado con B será igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, ordenando, ¿verdad? Aquí es donde estamos haciendo el reemplazo. Sabemos que la probabilidad condicional, por el hecho que A y B son eventos independientes, la probabilidad de condicional simplemente se reemplaza con la probabilidad de A. ¿Ya? Por el hecho que A y B son independientes. Así entonces tengo probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A. Ordenando sería probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. A este último se conoce como la regla de multiplicación para eventos independientes. Ojo. Entonces, cuando tenemos eventos independientes, la probabilidad de la intersección de estos dos eventos independientes no es otra cosa más que la probabilidad del evento A multiplicado por la probabilidad del evento B. Listos. A ver, ¿qué más nos falta? Tenemos algunos minutos. Antes del receso, veamos, y finalmente veamos el teorema de la probabilidad total. Sea un espacio muestral omega. Y supongamos que este espacio muestral omega es particionado por una colección finita o contable de eventos. En este caso, digamos, evento 1, evento 2 y así hasta evento K. De tal manera que si unimos estos eventos, nos debe dar el espacio muestral. Esto ya lo venimos diciendo desde la primera parte. ¿Ya? Entonces, si tenemos una cantidad finita de eventos que particionan al espacio muestral, si unimos estos eventos, vamos a decir que tenemos el espacio muestral. Esa es la primera condición. Segunda condición, si tomamos cualquier par de eventos y lo intersectamos, esta intersección debe ser el vacío. O dicho de otra manera, estos eventos, que son eventos del espacio muestral, estas deben ser mutuamente excluyentes tomados dos a dos. En cualquier orden que tomamos, deben ser eventos mutuamente excluyentes. O también se dice eventos incompatibles. Y tercera condición, la probabilidad de cualquiera de estos eventos debe ser mayor que cero. Así entonces diremos. Y además, la probabilidad de la unión de todos ellos debe ser la unidad, puesto que la unión, obviamente, como por ser el evento o el espacio muestral, y la probabilidad del espacio muestral siempre es 1. O también se dice el evento seguro. Entonces, bajo estas condiciones diremos, aquí estamos haciendo que esta unión también se puede escribir así. Solamente para recalcar, ¿eh? Esta unión que está B unido con B1, unido con B2, unido con B3, así hasta B sub K, también se puede escribir así. Una unión donde I va de 1 hasta K, de B sub I. Bueno, esto solamente para hacer notar que en algún momento se va a usted topar con este tipo de anotaciones, pero es solamente anotación. Ya, entonces, bajo estas condiciones, para todo evento A se va a cumplir lo siguiente. Que la probabilidad del evento A, de un evento cualquiera, será igual a la probabilidad del evento B1 multiplicado por la probabilidad condicional del evento A, dado que ya ocurrió el evento B1, más probabilidad del evento B2 multiplicado por la probabilidad condicional, la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió el evento B2, y así sucesivamente. Una suma un poco, tal vez, puede ser un poco confusa, pero en realidad lo que estamos haciendo es simplemente considerar un evento B y además un evento cualquiera, un evento con un evento A cualquiera condicionado que ya ocurrió en el evento B. Esta suma que estamos observando aquí también se puede usar usando símbolo sumatoria, ¿no? Diríamos probabilidad del evento B sub I multiplicado por la probabilidad del evento A, dado que ya ocurrió el evento B sub I. Entonces, en este cuadradito que estamos mostrando, es en realidad es una síntesis de lo que aparece aquí en la suma. ¿Ya? Espero que no lo asuste. Pero ya nosotros hemos hablado pues, del símbolo sumatorio, hemos hecho algunas aclaraciones. En horario de receso. Perfecto. Bien, a ver, según mi reloj tengo 2 minutos.
Bien, vamos a, en todo caso, hacer la pausa aquí. Ya al regresar veremos un ejemplo y ya entramos a lo que es el desarrollo de los ejercicios. Regresamos entonces en 15 minutos, chicos. Yo tengo 2 minutos más, pero bueno. Regresamos en 15 minutos.